Ya tú eres tan chistoso. Ya digas, oh, porque tomaste, ¿verdad? Oh, no, pero yo dije que tomaste con las amigas, ¿verdad? ¿Está casada la de en medio, la que tenía las flores? No, las dos me gustan, pero me gusta ahora la de en medio, que está piernuda, tiene buenas piernas. La colombiana es la de la derecha, ¿verdad? Yo estoy hablando de la de en medio. La de en medio. ¿La de en medio es venezolana? Ah, yo no me enamoro, bro. Nah, a mí me gustan las dos, pero ahora ya me gusta más la está muy flaca ahora comparada a la otra. ¿Ya llegaste? ¿Por qué? Oh, no, oh, tú llegaste al tren. Exactamente. Y ahí me hace falta trabajar, porque yo ando aburrido. Mira, yo me levanto a las 5, me voy para el gimnasio. Estoy ahí a las 6, a las 7, whatever, salgo del gimnasio a las 9, me voy. Hoy tuve que ir a, porque ya me deshacía el carro. Me deshacía el carro y, porque como no tengo licencia para tener el carro, y después me entregué las placas, ahora no me queda la práctica, ahora no me queda nada más que hacer, quiero trabajar. Hay una brasileña ahí que, así se dice, ¿verdad? Brasileña, que me dice que hay trabajo, allá en Hoboken, pero no le he llevado la confianza a ella, yo mismo he seguido a buscar el trabajo, porque ahora me está saliendo que su novio es el manager, so, yo ya me la he agarrado a ella, so, yo ya he tenido relaciones con ella, so, ella me avisó y me dijo, mira, no le vayas a decir a ellos nada de bulla que tú has estado conmigo, porque yo tengo una relación seria con este man, pero imagínate, ella ha tenido tiempo de pensar que esa no es buena idea de ponerme ahí, como yo he tenido relación con ella y trabajo sin marido. Exactamente, pero ella no quiere arruinar su relación. So, yo me imagino que ella no quiere. Exactamente, yo no voy a decir nada. Yo solo voy a decir que tenemos amistades del mismo grupo, ¿sabes? Aquí la conozco. No, yo no sé así, a mí me encantan las mujeres, yo amo las mujeres, yo amo las mujeres. Yo soy una Yo amo todo el mundo. ¿Dónde estás esperando el tren? ¿Ahí en Birdland? Nah, es que para qué le voy a escribir. Nadie nuevo. Es que para qué meter a alguien si ya viene el enero, después febrero. Yo en marzo le voy a escribir, hey, Wanda, look, y todavía estoy interesado en el trabajo. Me encantó trabajar ahí el año pasado. Si no hubiese sido por el accidente, yo nunca había dejado el trabajo. Así que no sirve. Puede ser bonito y lo que sea, que ustedes digan, pero whatever. Y a mí también, yo le veo algo raro a Jake, lo veo que él siempre anda actuando, tú sabes, él no tiene personalidad, él actúa. Claro, no, yo no digo que es feo o mala persona, yo lo que digo es que no tiene personalidad. Entonces,
Rafa le está yendo, a Rafa le está yendo bien, ¿verdad? El príncipe. Yo sé que le está yendo bien. Es que yo no me rebuscaba porque este miércoles y güey. ¿Quién más? Y Ronnie Derby les van bien. Derby nunca se deja de quejar, bro. Siempre se anda quejando. Sí, sí, es tan infeliz porque no se va. Es lo que no entiendo. Oh, sí, él dijo que en noviembre lo iba a hacer. Yo también me lo quiero hacer. Mm-hmm.